Torremolinos. Es un municipio español situado en la provincia de Málaga, en la costa mediterránea de Andalucía. Es la cabeza del partido judicial homónimo y está integrado en la comarca de la Costa del Sol Occidental, la mancomunidad de municipios del mismo nombre y el área metropolitana de Málaga. Está situado en la Costa del Sol, en la orilla occidental de la Bahía de Málaga y a espaldas de la Sierra de Mijas. Se encuentra a 13 kilómetros del centro de Málaga, la capital de provincia. Está comunicado mediante la autovía A7, que circunvala la ciudad por el norte, así como por tren de cercanías. En el año 2010 contaba con 66.957 habitantes, que lo convierten en el sexto municipio más poblado de la provincia. En el año 2014 Torremolinos contaba con 67.353 habitantes y en 2015 contaba con 67.492 habitantes, de los cuales 14.215 era población extranjera. Su término municipal tiene una superficie de 20 kilómetros cuadrados y una densidad de población de 3.153,85 km², que se multiplica durante los meses de verano. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística 1 de enero de 2019, el número de habitantes en Torremolinos era de 68.661, En la década de 1950, Torremolinos, una pequeña pedanía de pescadores que, desde 1924, formaba parte de la ciudad de Málaga, se convierte en uno de los principales destinos turísticos de sol y playa de España, el primero de Andalucía y de la Costa del Sol. La afluencia de extranjeros, intelectuales, bohemios, hippies, artistas, aristócratas, personalidades de la jet set y turistas en general durante los años 1960 y años 1970 creó un ambiente liberal, permisivo y cosmopolita que lo diferenciaba de otras zonas de la Costa del Sol, convirtiéndose en uno de los mayores referentes del ocio musical y nocturno de España. Meta del turismo gay reconocida en todo el mundo. En 1988 se segregó de la ciudad de Málaga, constituyéndose en municipio. Actualmente su ajetreada vida nocturna, su gran oferta hotelera y su carácter gay friendly y desinhibido, así como también vanguardista, setentero y ochentero que recuerda a la época de la movida malagueña, hacen de Torremolinos uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial en la Costa del Sol.